Chacha, pero tú te pasas. ¿Y tú me estás diciendo vieja? Mírala. ¿Qué es? ¡Ay! ¿Pero es muy largo? Primeramente, tú me estás trayendo un color de una marca y otro de otra marca. Bueno, hoy vienen unas clientas que se van a dar colores. Vamos a innovar y vamos a poner la fecha. ¡Hola, Chacha! Dime, Corney, ¿tú? ¿Todo bien? Esperándote estaba por hora. Ay, sí, vine a darme mi color. Mira, que tú, la foto que tú me mandaste. Ese mismo es el que yo quiero. Ah, ya entendí. Y yo lo quiero con un volumen 10. Pero no te va a quedar así, tan alto. O sea, no te va a quedar alto porque es muy claro. Entonces, el volumen 10 no te va a dar el color que tú quieras. Y veo aquí que hay muchas canas. Lo que pasa es que tú quieres como camuflajear las canas. Chacha, pero tú te pasas. ¿Y tú me estás diciendo vieja? ¿Qué cana? Yo no tengo ninguna cana. No, yo no te estoy diciendo vieja. Yo lo que te estoy diciendo es que ¿por qué tú tienes canas? ¿Cómo tú vas a decir que tengo canas? Pero yo lo que me quiero poner así, rubia. Las canas no son de vejez, mi amor. Tú estás equivocada. Mira, Chacha. Y tú tienes muchas canas. ¿Que yo tengo canas? Claro, mi amor. Claro que sí. No, pero te voy a arrancar una. No, tú, no yo me arrancar una. Porque yo hablo así. Mírala ahí. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Eso es. Mira, de color de mismo color del cabello. Y no te puedo poner un volumen 10, porque el volumen 10 no te va a hacer nada. Estás perdiendo tu dinero y vamos a perder tiempo. Si ese color que tú quieres, mira el color, mira ese color. ¿Tú estás viendo? Mira. Es un color que hay que decolorar primero el cabello. No, a mí no me des nada. Por abusadora pero, y mentirosa. Mi amor, yo no soy mentirosa, yo te estoy diciendo la verdad. Te estoy explicando que hay que decolorar si tú quieres un tono así. Es decolorando para después depositar el color, limpiar la hebra, porque ahí tienes tu 20 colores, más las canas que tienes. Mira, mi amor, mira todas las canas, mírala ahí. Adiós. Mira, Chacha, tú me estás ofendiendo y yo no vengo a ningún salón a ser ofendida. Yo mejor me voy. Oh, pero yo me he dado cuenta que la gente lo que le gusta es que lo engañen y que le mientan porque yo estoy diciendo la verdad y cómo son las cosas y no. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué podemos hacer? ¿Chacha? Sí, mi amor, para servirte. ¡Ah, qué bien! Me mandaron aquí porque yo me quiero dar un color verde fantasía. Yo soy experta en los colores. ¡Qué bien! Mira, sí. Yo tengo un chin de pelo. Sí. Está un chilago, pero no es mucho. Yo tengo poco pelo. ¿Cuánto tú me cobras? Bueno, mi amor, yo veo que tú tienes como un color oscuro, pues se nota un poquito por encima del pañuelo. Entonces hay que decolorar el cabello, hay que trabajarlo primero para después depositarte el color fantasía. Entonces por eso yo te podría cobrar 4.500. Ah, pues está bien. Ven, arréglame. ¡Ay! ¿Pero es muy largo? Pero es un chin, mi amor. ¡Ay, no, mi amor! ¡Ay, no! Mira, por el precio que te dije, no puedo hacerlo. Porque tengo que decolorarte. ¡Ay, no! Es mucho cabello, es demasiado cabello. No puedo, mi amor. Por el precio que te dije. ¿Pero tú me dijiste que ese? Sí, te dije ese precio porque tú me dijiste que tenía poquito cabello. Yo te puedo cobrar 6.000 pesos. Te puedo cobrar. Claro, mi amor, mira, es que tú tienes que entender. Yo te dije ese precio porque tú me dices a mí que tiene poco cabello. Tú sabes, te dije, hay que decolorar. Luego después depositar el color, limpiar la hebra, porque eso no es así. Ese pelo es que tú te da color oscuro, negro. ¿Entiendes? Entonces es un trabajo fuerte para mí. Pues no, mi amor. Tú me lo vas a tener que hacer por los 4.500 porque usted me dio su palabra. Así que empiezas, ven. Mi amor, pero la cantidad de productos que yo voy a usar en tu pelo, en esa cantidad de cabello, a mí no me cuadra, mamá. Entiéndelo. Vamos a ser un poquito más serio, bebé. Oh. Por eso es que no se puede dejar camino real por vereda. Dejé yo mi salón para venir para acá y mira. Dame mi bufanda que me voy de aquí. Gracias. Oh, Dios. Entonces, la gente no entiende lo que es un trabajo
de salón, lo que es un trabajo que uno hace, el esfuerzo, sacrificio y todo lo que hace, no lo entienden. Dios mío, ¿pero qué es esto? Dímelo, Chacha. Dime, Katiuska, ¿y tú? Mira, yo traje los colores. Ah, ¿esto es lo que te lo da? Sí, pero tú sabes que yo traje los... Tengo el... Pero, una pregunta, ¿tú quieres ligarlo? Estos dos. Mi amor, pero estos son dorados. Los dos tienen dorado, contienen dorado. Entonces, ¿cómo te va a quedar cenizo? Y tú, y también el color que tú tienes también es dorado. ¿Cómo hacemos? No te puede dar ese. Si lo quieres cenizo, no te puede dar ninguno de esos dos. Mira, yo tengo una amiga que compró esos colores, lo ligó los dos y le quedaron rubio cenizo. Yo quiero eso mismo. Mi amor, pero esa amiga tuya no sabe de colores. Primeramente, tú me estás trayendo un color de una marca y otro de otra marca. Me lo estás trayendo de diferente tonalidad de dorado. O sea que nunca te va a quedar cenizo, lamentablemente. A ella le quedó un rubio muy lindo, así mismo cenizo como yo lo quiero. ¿Y fue esa liga que ella hizo? Una pregunta, ¿y tú le viste el color a ella? Dime. No, pero ella me llamó y me dijo que le quedó rubio cenizo. Ay, estos clientes de mi vida que se llevan de todo lo que la gente le dice sin saber de colores. Mira, mi amor, lo que vamos a hacer. Para salvarte la vida a ti y que te quede el color que tú realmente quieres, este es un rubio cenizo. Yo te puedo aplicar este color, obviamente, y tú me pagas este color. Ah, ok. Ya yo entiendo por dónde tú vienes. Tú lo que quieres es ponerme el color que tú tienes para cobrarme más dinero. ¿Tú estás segura que yo te quiero cobrar más dinero? Mi amor, yo lo que ando buscando es tu mejoría. ¿Qué tú quieres? Un color cenizo. Ahora, yo no tendría problema en aplicarte tu color, pero que te quede dorado. Después no diga. Este yo te doy garantía de que te va a quedar cenizo. Apuéstame. No, mi amor, tú lo que estás robando. Dame mi color, ven que yo me lo pongo en un saloncito que pusieron allí. Bueno, mi amor. Gracias. Uepa, ahora sí. Ahora sí. Oye, esta. Le voy a dar un color cenizo. No quiere. Y mira, dice que yo estoy robando. Pero la gente es así cuando no entiende. Eso es. A veces que la gente es ignorante. Pero nada, hay que entenderlo a la gente también. No quieras imponer tu propio criterio a un profesional. Dios te bendiga.